Hola a todas y todos, estamos hoy día aquí en la comuna de Melipilla, en el sector de Chocalán, a la orilla del río Maipo, pero en la ruta G60. Estamos en acá una toma donde hay distintas viviendas, asentamientos precarios, con muchas familias que han sido afectadas, con viviendas de manera completa, como vemos acá atrás, otras parcialmente, pero que están en una situación bien peligrosa para la salud de las personas que habitan. Y hemos venido acá a conversar con los distintos vecinos y vecinas para contarles que mañana van a estar tomando las fichas FIBE, la ficha básica de emergencia, y también invitándolos a poder pernoctar en los albergues para que tengan mayor seguridad, sobre todo porque vimos que habían niños, niñas, adolescentes, y queremos, por cierto, resguardar su estado de salud, que siempre es lo primero. Por lo tanto, estamos desplegados, obviamente, en terreno, conversando con las personas, viendo cuáles son las dificultades de otras experiencias cuando han habido acompañamientos y ayudas por parte del Estado, del municipio. Así que, junto con la alcaldesa, vamos a estar coordinando los esfuerzos como ministerio y de todas las instituciones para poder venir en ayuda de todas las familias que se han visto afectadas por esta catástrofe. Gobierno de Chile. Presentes por un mejor futuro.